Cordial saludo en nombre de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, de cada uno de los adultos mayores institucionalizados en este centro de bienestar y de todo el personal de servicio que trabaja en nuestro centro. Queremos agradecerle a toda la comunidad sanandreseña, a todos los visitantes que se acercan a este bello municipio, por toda la ayuda que nos brindan económicamente y en especies. Queremos agradecerle porque con este aporte que ustedes hacen a nuestro centro de bienestar, podemos brindarle una excelente atención y servicio a cada uno de nuestros adultos mayores, ya que ellos requieren de todo el cariño, el cuidado y la atención en esta última etapa de sus vidas. También queremos agradecerle a todos los visitantes que se hospedan en nuestra casa, ya que con este aporte económico que ellos realizan, que ustedes realizan, podemos seguir trabajando por nuestros abuelos en todo el mantenimiento que requiere el centro y en el sostenimiento de cada uno de nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. De igual manera, nos seguimos invitando para que se unan en nuestra actividad del bono solidario, cuyo premio es un apartamento en la ciudad de Bucaramanga. Aún tenemos suficientes bonos para quien lo quiera adquirir. Se puede acercar aquí a nuestras instalaciones en el Centro de Bienestar, en el despacho parroquial o en el Colegio Santa Ana de Bucaramanga. Como es sabido por toda la comunidad sanandreseña, se ha institucionalizado la Radiotón en pro del Centro de Bienestar del Anciano. Este año se realiza la 23ª edición de esta Radiotón. Agradecemos desde ya a toda la comunidad sanandreseña que hace posible año a año esta actividad. También agradecemos a cada una de las veredas con sus aportes. Podemos realizar esta actividad con toda la ayuda que nos conceden en los alimentos para preparar todas las muestras gastronómicas que realizamos en esta actividad. Los invitamos para que en familia participen de la Radiotón que se realizará el 17 de noviembre en el parque principal de nuestro bello municipio, para que se acerquen y compartan en familia cada una de las muestras culturales que vamos a tener durante este día. Las actividades musicales que algunos grupos ya han ido confirmando su participación y que hacemos la invitación a todos los grupos de nuestro municipio para que se acerquen este día y nos compartan cada uno de los dones y cualidades que Dios les ha regalado en la parte musical o artística. También hacemos la invitación para aquellas personas que no puedan estar presentes durante ese día para que también nos apoyen enviando sus aportes a nuestra cuenta de ahorros del Banco Agrario 460-68-2027-56-9, o se comunique directamente con nosotros al celular 313-480-0881 o al teléfono fijo 662-4279. Agradecemos una vez más a toda la comunidad sanandreseña. Gracias a todo su aporte, a todo el trabajo que ustedes realizan por el Centro de Bienestar. Nosotras, las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, podemos seguir haciendo presencia en este municipio que ha sido la cuna para cada una de nosotras. El primer lugar a donde llegamos las hermanas a Colombia fue a San Andrés. Les agradecemos infinitamente a toda la Junta de Apoyo de nuestro Centro de Bienestar, que han sido esos pilares y esas columnas que también ayudan a sostener esta gran misión que realizamos en este municipio. Agradecemos a cada una de las familias sanandreseñas, a los visitantes y a todas las colonias en los diferentes lugares del departamento que aportan su trabajo, sus esfuerzos y toda la generosidad y solidaridad que su corazón les brinda.
También les agradecemos a la Alcaldía Municipal, al señor alcalde, por toda la ayuda que ha brindado nuestro Centro de Bienestar del Anciano. Gracias a todo ese aporte podemos seguir haciendo presencia, ya que, como es sabido por todos ustedes, hemos pasado una situación de crisis económica bastante fuerte. Agradecemos a todos ustedes su ayuda y seguimos recibiendo lo que su corazón y su generosidad nos puedan brindar. Muchísimas gracias y los esperamos este próximo 17 de noviembre en nuestro parque principal. Nosotras apoyamos